¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente con ustedes, Mix Deportiva, un nuevo programa con muchísima, muchísima información y con conceptos, con testimonios de muchas personas que nos dan el ejemplo de lo que es la participación, de lo que es estar en familia, lo que es la solidaridad, lo que es trabajar en equipo. Hablamos de solidaridad, hablamos de testimonios, hablamos de acompañamiento, de familia. Este es uno de los temas importantes que queremos desarrollar, que queremos sustentar desde el programa. Hubo una actividad muy importante que se realizó aquí en la cumbre, que es la Maratón Roseliana. Allí hubo infinidad de personas que participaron. Realmente fue bárbaro lo que se vivió en 2 días, una jornada del primario y la otra jornada del jardín. Y realmente nos asombró la participación de la familia, la participación de los padres, las madres acompañando a sus hijos. Ese es el esquema de la maratón. Bueno, ojalá a nivel país podamos desarrollar alguna vez un esquema similar en cuanto a la participación de la familia en distintas actividades, en el acompañamiento como familia y en el crecimiento de esa manera de los jóvenes, de los niños que, acompañados por sus padres, encuentran un rumbo y le dan un marco diferente a lo que es el crecimiento también del país. Un país que necesita crecer, un país que todavía sigue en los vericuetos de la discusión, de la pelea, del imponer conceptos, el imponer criterios que realmente cada vez más la gente rechaza. Vamos a empezar el programa del día de hoy con la actividad que se desarrolló en el Estadio Kempes. Allí estuvo o estuvimos conversando con quien participó de una de las actividades que se desarrollaron, que fue el señor Ignacio Módena, que es arquero del equipo de fútbol o de la selección de fútbol de talla baja de la provincia de Córdoba. Esto es lo que nos decía. Buenos días, nombre y apellido, por favor. Módica David Ignacio. Ignacio, contanos. ¿Qué estamos haciendo hoy acá en el Kempes? Y hoy es como diríamos una demostración, ¿cierto? A lo que se hace el Kempes, lo que es parte de talla baja, que nos denominan hacia nosotros, dando que nosotros somos la selección cordobesa de fútbol. Cuando recién estábamos haciendo una reflexión, ¿no? Tus compañeros y demás, nos preguntábamos y ustedes mismos contestaban cómo se llega a este lugar y desde dónde ustedes lo abordan, ¿no? O sea, ¿qué significa ser de talla baja en esta sociedad que muchas veces nos va dejando afuera por ser a lo mejor morochos o rubios? ¿Qué significa para ustedes? O sea, por mi parte es algo muy importante en el sentido del amor propio que se tiene de uno. Si uno sigue la corriente de los demás, entonces nunca va a ser o va a sentir lo que uno quiere y lo que siente. Yo siempre fui un luchador, un emprendedor y bueno, llegué acá a lo que está allá abajo, me siento en mi mundo. Pero no dejo de decir que lo otro no es mi mundo. Al contrario, yo lo luché y siempre la peleé para seguir en una posición mía, que yo tengo un lugar como todos. Y de repente acá, bueno, ya lo tengo, ya es mío. Yo escuché que no hace mucho que estás acá, o sea, que hace un año y pico que encontraste este camino y tu testimonio me llamó muchísimo la atención, o sea, me conmovió porque dijiste, me cambió la vida realmente. Sí, no, sí, es verdad, yo entré este año gracias a Jesús Bordón, que nos habíamos encontrado el año pasado, y por H por B habíamos perdido los celulares y nos encontramos de nuevo y en sentido entrar acá desde el primer día hasta hoy, en sentido. Rejuvenecí 15, 20 años y es algo que me sale de adentro, sentido que si no vengo me falta más la parte de toda mi vida. Vos justo dijiste, por H o por B perdimos los celulares, ¿no? Y la vida es eso, Sí. que no son casualidades. Por H o por B y por todo el abecedario, quizá hoy estén acá y hoy sea tu tiempo y el tiempo de tu cosecha y de que realmente de rescatar esto que vos estás contando, que te llenó, que te hace pleno y que te hace feliz por sobre todas las cosas. Sí, no, sí, es verdad, eso es lo que sea. Es la vida, es la vida. Es la vida. Es la vida, uno por ahí no sabe a veces qué puerta se le abre, qué puerta se le cierra, si se te cierra, por qué. O sea, yo como siempre digo, nunca para atrás, puede ser para el costado, pero nunca para atrás, al costado o adelante, y ahí vas a ver, pero sin hacer daño a nadie, al contrario. A ver, la grandeza no es una cuestión de estatura, es una actitud de vida. Un grande.
Nada más que decir. Muchísimas gracias. En contra, gracias a usted, una mejor. Buenas prácticas en el trato a personas con discapacidad. Cuando entable una conversación con una persona con discapacidad, diríjase directamente a ella y no a su acompañante. Cuando indique un lugar o una dirección a una persona con discapacidad, adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar. Preste atención a la persona, no a la limitación. Actúe con naturalidad y amabilidad. No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista. Respete el tiempo que cada persona necesita para comunicarse o actuar. Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta solicite asistencia. Municipalidad de La Cumbre, Departamento de Discapacidad e Inclusión Social. Conversamos con Pascual Noriega, exjugador de fútbol y actualmente responsable de la parte de fútbol en el área de discapacidad de la Agencia Córdoba Deportes. Allí él participó también de la jornada exponiendo sobre la actividad que realiza y esto es lo que nos dijo. Mañana espectacular en el Kempes, nuestra última capacitación del año antes del cierre final el 8 de noviembre. Señor, díganos usted quién es. Mi nombre es Pascual Noriega, encargado del Departamento Fútbol del área de deporte adaptado o de la dirección de proyectos especiales de la Agencia Córdoba Deportes. Pascual, recién estábamos hablando lo importante que es la parte teórica, pero en la cancha se ven los pingos, ¿no? Que es como decía mi abuelo. Y vos hablabas puntualmente de este espacio, de este lugar, y qué es lo que sentís y qué es lo que te provoca poder enseñar desde el verbo, ¿sí? Vamos a enseñar, que no sea algo estático. Perfecto. Mira, a mí cuando me propusieron esto de poder mostrar lo que hacemos en cotidianamente durante todo el año en el Kempes, planteé la posibilidad de hacerlo en la cancha, en el campo, porque creo que en este tipo de deportes donde se está tratando de difundirlo, tratando de promocionarlo, una de las mejores cosas es tratar de lo que vean de qué se trata. Creo que siempre te va a quedar algo, ¿no es cierto? Que te va a quedar algo para después empezar a preguntar y a empezar a leer, ¿no es cierto? Yo creo que lo de hoy ha sido muy lindo. En lo personal me siento satisfecho de que le haya gustado el entrenamiento. Yo creo que hay gente de la que ha participado que ha visto cosas que no las conocías y me encantaría que cada uno de los que estuvo presente hoy pueda difundirlo esto, pueda contarlo. Replicarlo, ¿no? Totalmente, porque aquí en el Kempes hay un espacio que mucha gente no lo conoce, ¿no es cierto? Nosotros los días lunes y los jueves hacemos entrenamiento en fútbol para talla baja y amputados en el Kempes. Todos los lunes y jueves durante todo el año. Entonces, necesitamos que la gente se acerque, necesitamos que la gente conozca esto. ¿Y qué es lo que se brinda? Porque muchas veces, dice brindar un espacio, se brinda un espacio, se brinda un profesor, se brinda la posibilidad de participar de este o de cualquier deporte, porque no solamente el fútbol en este caso, el fútbol puede ser el que te llame para que te abra la puerta hacia un deporte distinto. Por eso te digo, desde el punto de vista transmitir, feliz, desde el punto de vista convocatoria, feliz, y desde el punto de vista lo que van a transmitir ustedes, realmente muy feliz, porque creo que pudimos contar algo que se hace en el Kempes y no se ve todos los días. Sabés que uno, la sociedad, ¿no?, está un poco acostumbrada a ver dónde está la trampa, ¿no?, cuando nos dan algo. Y nosotros, mensualmente, al venir a capacitaciones ya por segundo año consecutivo, cuando salimos decimos, ¿saben qué? Lo que se dice se hace. O sea, no es teoría pura. Está la teoría y está la práctica. Y eso muchas veces creo que es la huella que Córdoba te incluye, está dejando, y acá en el Estadio Kempes. Creo que es la huella que los caracteriza, es ver la vida desde otro lugar, ¿no? Del lugar de todo es posible y de lo que se promete se cumple y con el esfuerzo se llega. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero más que todo en el tema de discapacidad, yo creo que tenemos que ser más certero que nunca. Totalmente. Lo que se dice, se debe cumplir. Lo que se promete, se debe hacer. Realmente es la consigna que tenemos el equipo de trabajo del proyectos especiales, tratar de ser creíbles, porque los chicos, por sobre todas las cosas, necesitan que seamos creíbles. Y gracias a Dios hemos logrado conformar un equipo realmente muy bueno y gracias a Dios la gente que se acerca recibe y transmitimos eso, ¿no? Realmente credibilidad y profesionalidad en lo que hacemos. La discapacidad, y hoy hablamos de convivencia. Cuando hablamos de convivencia, cuando uno convive con otro, no lo deja afuera. Entonces creo que mejor que cerrar esta nota, decir, aquí nadie quede afuera.
estamos luchando por una convivencia genuina y ustedes son parte de eso, así que muchísimas gracias, Pascual. Muchas gracias a usted y usted dijo la palabra justa, convivencia. Acá viene, se participa, se convive, para todos iguales. Convivamos entonces. Gracias. Gracias. Gracias, la verdad que muchas gracias, gente. No, por favor. Cerramos este primer bloque de Mix Deportivo. Una breve pausa, enseguida estamos nuevamente con ustedes. Mix Deportivo invita a personas con discapacidad a compartir la actividad tenis en forma gratuita en el Club de Tenis La Cumbre de Cruz Chica. Bartolomé Jaime al 300. Nuevo día y horario. Vení, ya te estamos esperando. Auspicia Mix Deportivo.